Buenas noches, amada iglesia. Qué bendición es poder estar aquí uh, para la gloria de Dios un miércoles más en este estudio bíblico virtual de mitad de semana. Qué privilegio tenemos nosotros de poder usar este recurso de la manera como Dios nos ha permitido hacerlo durante este año de pandemia. Gracias al Señor por eso y también que una buena oportunidad que tenemos esta noche para poner en práctica lo aprendido en el sermón el domingo pasado razones para congregarnos, hacer de este tiempo un altar reverente, un espacio debidamente reverente, donde nosotros como familia nos reunimos desde nuestros hogares para darnos cita pues en este tiempo de estudio bíblico. Y estamos acá desde nuestro templo, agradecido del Señor por esta oportunidad e invitándoles a cada uno a hacer ya de este, de este espacio un momento para edificación de nuestras almas. Compartir el enlace, como cada semana le pedimos, compartir este tiempo con otros amigos, con otros invitados, para que así también puedan ser bendecidos. Quiero orar y hoy tenemos a nuestro hermano Lewis Baez con nosotros. Él estará predicando acá en esta noche. Y primero que todo vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor y vamos pues luego a alabar su nombre a través de una alabanza para su gloria. Así que acompáñenme en oración, mis hermanos. Señor Todopoderoso, muchas gracias por darnos el privilegio de poder estar aquí. Gracias por permitirnos usar el recurso de la tecnología para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor, por darnos uh, en los medios, el personal humano, Señor, los dones, los talentos, las habilidades para que esta transmisión sea posible en esta noche. Gracias, Señor, por Lewis, bendícelo, bendice a su familia, bendice a su esposa, su matrimonio, Señor, su hogar. Y hoy úsalo con poder, Padre Celestial, para hablar a nuestras vidas. Ahora, Señor, vamos a alabarte a través de cánticos. Padre, que tu nombre sea glorificado y que nuestras vidas sean edificadas. Te damos la gloria, el honor y te suplicamos que nos hables en esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a alabar el nombre del Señor y en breve iniciamos con la predicación de la palabra en esta noche de hoy. Cantemos. No valgo por mi posesión. Ni por qué fuerte sea. Tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. Más satisfecha está en él. Muchas bendiciones hermanos. Gracias hermano Roger por eh, esta introducción. Eh, en la noche de hoy estaremos aquí predicando y oremos para empezar. Oh, para amado te damos gracias, señor. Mira esta alabanza que estamos ahora mismo escuchando, donde veíamos que nosotros somos indignos, señor. Tú eres grande. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has permitido estar aquí un miércoles más en plenaria para recibir esta enseñanza que tú nos has transmitido. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando con cada uno de los hermanos que nos está viendo de manera virtual. Que tú seas conmigo, Padre, guiándome por medio de tu Espíritu Santo y poniendo la palabra adecuada para ver esta enseñanza que tú nos has traído en el día de hoy. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro pecado, tú nos usas como instrumento para tu gloria, Señor. Y te pedimos, Padre, que esta noche tu palabra pueda hablarle a los corazones de estas personas que nos escuchan de diferentes lugares y que podamos ser uno en tu espíritu, Padre. Eh, también, del mismo modo, te pedimos que si hay alguien aquí que no te conoce, que esto sea un instrumento, Padre, para que Él pueda conocerte y venir a salvación. Glorifícate tú en medio de esta prédica. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos hermanos, muchas bendiciones. Por la gracia de Dios estamos aquí en medio de la pandemia, pero seguimos transmitiendo como cada miércoles este culto para la bendición de cada uno de nosotros. En el día de hoy, hermanos, quiero que veamos un texto muy importante para nosotros que nos habla de la parte de ser diligente y esto ataca tanto la parte de la fe como también el desenvolvimiento de nuestra vida diaria, lo que hacemos y el Señor es Bien enfático en este tema que estaremos viendo a lo largo de la palabra, pero que usaremos como texto base para introducir el tema. Efesios 5, del 15 al 17. Quisiera que me acompañen. Efesios 15, eh, 5, perdón, del 15 al 17. Dice, por tanto, tengan cuidado como andan, no como insens insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Así pues, no sean necios si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Aquí esta palabra dice que andemos como diligentes, que seamos diligentes. Y básicamente lo que vamos a ver aquí es que este pasaje nos manda a que nosotros debemos andar con diligencia y no como los necios, no como perezoso, porque debemos aprovechar bien el tiempo y más ahora que los días son malos, hermanos. Nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles donde de verdad esta pandemia nos ha retado a tener en nuestros hogares el trabajo, el colegio, la familia, el compartir familiar y esto nos impide muchas veces ser diligente, ser productivo, porque a tener tantas cosas al mismo tiempo se nos nubla nuestra mente. Pero nosotros debemos de preocuparnos, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta situación, de cuidar nuestro crecimiento espiritual y, el de, y el, de, el de aquellos que nos rodean por medio de nosotros seguir lo que la palabra del Señor nos enseña. Y básicamente nosotros vamos a estar viendo que el Señor quiere que nosotros seamos diligentes. El Señor no se arrada en una persona perezosa. Él nos manda a que nosotros seamos diligentes en nuestro servicio a Él y en nuestra vida. Así que nosotros vemos que este tema ataca el uso que le damos al tiempo, pero también el uso que le damos al dinero. Y en base a esto, hay dos tipos de personas, como acabamos de decir. Está el perezoso y está el diligente. Es interesante notar, hermano, que estas cualidades tienen rasgos que... Se combinan entre ellas y se complementan para aumentar la virtud, en el caso de la diligencia, que es algo bueno, o para aumentar el pecado, para complicar eh, la dinámica de la vida del creyente, en el caso de perezoso. O sea, hay causas en nosotros que nos inclinan a ser más perezoso o más diligente. Y eso es parte de lo que vamos a ver. Pero primero, hermano, yo quiero destacar en esta parte que la Biblia condena la pereza. La Biblia, hermano, condena la, perencia, la, la pereza. Perdón. Y en mi experiencia, yo he visto cómo muchos cristianos se dejan llevar por la pereza y no crecen espiritualmente porque ellos les gusta ser perezosos. Los perezosos tienen algo característico. Ellos usan un entramado de estrategia que los lleva a perder tiempo y a no cumplir recurrentemente con los deberes diarios a los cuales Dios le ha llamado. Esos deberes diarios son deberes que nosotros debemos de cumplir, pequeñas rutinas que nos permitirán tener un crecimiento espiritual y poder vivir una vida en la cual Dios sea glorificado y sea exaltado. Por eso mi deseo es que esta noche este texto nos sirva para ir a lo largo de la palabra viendo, que el Señor no dice la pereza y que el Señor no dice de, diligente, de, de, de ser diligente. En este sentido también veremos eh, el libro de Proverbios, donde también nos habla bastante del tema. Y lo primero que quiero hacer, hacer hermanos, es revisar qué la Biblia dice acerca de la pereza. Y veamos lo que dice Proverbios 3.4. Escuchen bien, Proverbios 3.4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Más el alma de los, de los diligentes será engordada, será satisfecha. O sea, mientras el perezoso desea y no alcanza, el diligente consigue, el diligente busca la manera de lograr el objetivo. Miren este otro pasaje, hermanos. Proverbios 6, de 9 al 11. ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrás como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Miren cómo la palabra aquí nos habla de un hombre perezoso. ¿Hasta cuándo tú estarás en esa acción de retardar las cosas que tú debes hacer en cada día? Y por último... Proverbio 18.9 también nos dice, también el que es negligente, el que es perezoso en su trabajo, es hermano del hombre disipador. Miren y cuántos puntos negativos nos habla la palabra sobre el hombre perezoso. Y en este pasaje, hermano, queda claro que el Señor nos manda a que nosotros debemos alejarnos de la pereza. Esto es un imperativo, hermano. Nosotros debemos alejarnos de la pereza porque en ella hay perdición, en ella no hay nada que podamos buscar para agradar al Señor. La pereza es un camino hacia la perdición. Un verdadero creyente es una persona que se aleja de la pereza, comienza a apartarse de ella para hacer las cosas que agradan al Señor. Y por eso es que vemos en pasaje como Romanos 12:11 que dice. En el cuidado, no perezosos, ardiente en el espíritu, sirviendo al Señor. Y miren lo que dice aquí, en el cuidado no perezoso. O sea, sé diligente, ardiente en el espíritu, activo, buscando la manera de agradar al Señor. Y también dice Hebreos 6:12, que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que lo, por la fe y la paciencia heredan la promesa. Miren que tenemos aquí llamado claro de parte del Señor para que nosotros sigamos el ejemplo de aquellos en la fe que fueron diligentes y cumplieron el llamado al cual Dios lo había llamado. No fueron perezosos en su llamado, sino que ellos pudieron ser diligentes, prepararse, cumplir con lo que el Señor le había mandado para poder hacer la obra. Entonces, hermano, la pereza... Es una de las causas principales que afecta nuestro crecimiento espiritual. Escuche bien, la pereza es una de las causas principales que afecta el crecimiento espiritual. Y, adicional, ella no nos permite poder completar esa misión a la cual Dios nos ha llamado, nos ha llamado en este mundo. Porque nosotros, con tanta carga que tenemos en el día a día, también tenemos que dedicar un tiempo adicional para hacer las cosas que son prioridad en nuestra vida, que son aquellas que agradan al Señor. Y normalmente, estas empiezan después de nuestro arduo trabajo o de nuestras actividades con los hijos. Ahí tenemos que también dedicar el tiempo necesario para poder crecer en el Señor. Nosotros podemos ver que la definición de pereza, si lo buscamos en un diccionario, es flojera, que lleva a la persona a no poner empeño o a no desarrollar bien ciertas tareas que debería cumplir. La pereza puede estar provocada por múltiples motivos. Hay veces que la pereza puede ser algo eh, de salud, algo físico o patológico, pero hay otras que lo que sucede es que nuestro deseo de comodidad excede nuestra voluntad y nos lleva a nosotros retardar lo que debemos hacer. Normalmente nosotros preferimos la pereza por encima de nuestras demás actividades, privilegiando el descanso, el ocio o cosas que no son de valor eterno. Y ahí es que nosotros debemos tener cuidado. Algunas características del perezoso que podemos ver y que afectan nuestra vida espiritual es, primero, el perezoso nunca quiere comenzar algo nuevo. A él le pesa empezar algo nuevo. Esta persona se caracteriza por retrasar las cosas importantes. Mírenlo aquí en Proverbios 6, 9, 10, el pasaje que estuvimos leyendo. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? ¿Un rato más de sueño? ¿Una breve siesta? ¿Un pequeño descanso o cruzado de brazos? Ustedes están viendo aquí a esta persona que está buscando excusa para no actuar. Y es verdad, hermano, que dormir es necesario. O sea, todos nosotros necesitamos descansar. Pero la parte aquí preocupante es cuando tú excedes el tiempo que necesitas para dormir y comienzas ya a postergar las actividades o las responsabilidades que tú tienes en cada día. Muchas personas no quieren levantarse de su cama. Y tú ves que pone una alarma, la retarda varias veces la pospone, la paga y así se le va a la mañana y ya cuando se levanta se da cuenta que es muy tarde para llegar al trabajo. Pero sin embargo, esta persona en ese proceso afecta su tiempo con Dios y su crecimiento espiritual porque pospone esa relación que debe tener con el Señor, ese devocional, con tal de poder cumplir con sus otras actividades y después ya no le da el tiempo para poder hacer lo más importante, lo prioritario que tenemos que tener nosotros. El Señor, mi relación con Dios, en primer lugar. Pero ellos no empiezan nada. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no quieren ningún tipo de compromiso que afecte su descanso. Recuerden que el perezoso privilegia su descanso. Entonces, empezar algo nuevo es algo que me va a afectar mi tiempo disponible para descansar. Aquí entonces nosotros vemos, hermano, que ese tiempo con el Señor nunca llega, porque después llega la noche, se hace tarde y ya nos damos cuenta que se nos fue el día en otras actividades y no pudimos dedicar ese tiempo necesario para que el Señor nos hable y nos guíe por medio de su palabra. Y ahí empieza esa, ese, ese impacto de la pereza en la vida. Espiritual. Esto que vimos, hermano, de una persona que retarda levantarse, que no hace el devocional en la mañana, que lo deja para más tarde, pero después en la noche no le da el tiempo porque el día a día lo carga, se comienza a convertir en un círculo vicioso, donde nos lleva a una espiral de decaimiento espiritual donde le abrimos la puerta para que otros pecados afecten nuestra vida. Y lo más peligroso aquí, es que como nosotros no tenemos control de nuestra vida, sino que dejamos que la pereza nos guíe, la agenda de lo que nosotros buscamos día a día no lo pone mi prioridad, como debe de ser, según la Biblia nos habla, que debe ser Dios, después la familia, la iglesia y así sucesivamente. Sino que nosotros invertimos la agenda, dejamos que el día a día nos lleve y el mundo se encarga de guiarnos a las cosas que nos agradan al Señor. Pero adicional a esto también, hermano, nosotros vemos que si el perezoso empieza algo, ustedes saben qué pasa, hermano, no lo termina tampoco. A él se le hace difícil iniciar algo. Pero adicional, si empieza algo, él no tiene la fuerza para poder terminarlo. Y miren qué interesante. Miren lo que dice Proverbio 12.27. El indolente, el perezoso, ni aún azará lo que ha casado. Pero haber precioso el hombre es la diligencia. Y dice Proverbio 26:15, los perezosos toman la comida con la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. ¿Ustedes están escuchando esto, hermano? O sea, él caza una presa, pero no, no tiene fuerza, no, tiene, eh, no, no le da el tiempo para poder asar esa presa. Él tiene la comida, pero en el intento de llevársela y poder alimentarse, dice que se cansa que no, no la pueden siquiera llevar a la boca. Si ustedes notan aquí, hermano, el pere, al perezoso le pesa hacer cualquier tipo de actividad física y termina haciendo las cosas a mitad. Él nunca termina lo que empieza. Y hacer algo a mitad es lo mismo que no hacer nada, porque nunca lo acaba. Se queda ahí eh, de manera eh, pausada hasta que después o se acuerda de que debe terminar eso o alguien malo termina. Por ende, hermano, aquí vemos que Él se esfuerza para cazar una presa, gasta energía, pero después se queda ahí, no termina el trabajo. Él se esfuerza en tener la comida, pero después le cuesta llevarse a la boca. Y esto me recuerda el pasaje donde, donde vemos en Lucas 9,62, que Jesús dice, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Y esto refleja un perezoso, una persona que está haciendo una labor, se distrae, se entretiene y después ya, a partir de ahí, el trabajo que continúa haciendo es un trabajo que queda mal hecho y se debe repetir. Por ende, el perezoso normalmente termina trabajando doblemente. Porque trabaja mal la primera vez y después debe repetir el trabajo para hacerlo correctamente. O debemos buscar a alguien más que venga. A, hacer, a completar ese trabajo que esa persona no pudo completar. Y es cierto, hermanos, que en algún momento todos nosotros no hemos visto en los pies del perezoso, donde leemos la Biblia en la mañana, pero simplemente la leemos como una rutina, no nos sentamos a estudiarla, no sacamos un tiempo para pensar en lo que estamos leyendo y meditarla. Y por ende, esta escritura no nos trae el mensaje que el Señor quiere que nosotros esa mañana obtengamos para poder vivir una vida en la cual podamos crecer acorde a la voluntad del Señor y que podamos tener las defensas necesarias de la palabra del Señor para enfrentar las tentaciones que aparecerán en ese día. Entonces, aún nosotros muchas veces nos vemos en los pies del perezoso haciendo las cosas simplemente por rutina, sin dedicar fuerza adicional sin dedicar un esfuerzo en poder digerir esa palabra que estamos estudiando para poder aplicarla y de esa manera poder crecer. Pero el problema con el perezoso es que siempre, siempre se encuentra en ese problema. O sea, él no es ocasionalmente, sino que constantemente él se mantiene en una actitud donde le pesa, donde se carga a hacer algo nuevo o terminar algo que él ha iniciado. Y eh, esa persona, hermano, representa a todos aquellos que vamos a la palabra de Dios simplemente para hacer un checklist, pero no sacamos el tiempo necesario ni la concentración camerita, el estudiar diligentemente la palabra del Señor para ver qué Dios me quiere decir a mí por medio de ese texto. no es simplemente leerlo, no sino leerlo, meditarlo, interpretarlo y después lo más difícil, que abarca lo que resta del día, que es aplicarlo en mi vida. Entonces, hermanos, vimos que el perezoso difícilmente inicia algo. Cuando él inicia algo, normalmente no lo acaba, pero también él nunca quiere enfrentar lo difícil. A las cosas que son difíciles, que lleva sacrificio, él le rehúye, le tiene miedo, le gusta lo fácil. Y miren cómo dice aquí: Proverbio 24, dice: El perezoso no hará no a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Y dice: Proverbio 26, 13, el perezoso dice: Hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Si ustedes están viendo aquí, al perezoso se le dificulta hacer todo lo que requiere un esfuerzo. Y en esta vida, hermano, todo lo que es de valor verdadero requiere que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo para poder alcanzarlo y disfrutarlo. Sin riesgo, hermano, no hay ganancia, porque la vida a causa del pecado conlleva a que el trabajo deba ser ganado con el sudor de nuestra frente. Y nosotros incluso, dice la palabra en Génesis, que cuando estemos trabajando vamos a tener que lidiar con el espino y cardo que crece en medio de nuestra labor. O sea, nuestro trabajo es un trabajo que debe ser hecho con el sudor de nuestra frente. Aquí vemos también, hermanos, que el perezoso siempre pone excusa. Y hasta termina trayéndola él mismo. El perezoso siempre va a tener una excusa en su, en su boca para todo lo que le sucede. Y dice Proverbios 26, 16. El perezoso es más sabio en su opinión que siete que responden con discreción. Él siempre tiene alguna razón para justificar su retraso o su falta. Siempre tiene una excusa. Y es un experto en racionalizar su pereza y cree que con eso ya él está a salvo, que es un sabio, que lo que él dice es verdadero. Él siempre cree que tiene la razón y nosotros vemos que obviamente él está equivocado, ya que es algo que le sucede constantemente. Las excusas que presenta cada vez que sucede un imprevisto, a él no le permite tomar la responsabilidad de su acto y por ende no puede crecer y cambiar, porque para yo poder cambiar debo de aceptar mi responsabilidad y comenzar a buscar el rostro de Dios para que me ayude a crecer a su imagen y semejanza. Ahora vamos a esta pausa y nos vemos en breve. Bien, hermanos, seguimos aquí en esta plenaria del día de hoy, donde estamos viendo la característica del perezoso y el llamado que Dios nos hace a nosotros ser diligentes. Y estuvimos viendo que el perezoso le cuesta iniciar algo nuevo, pero también el perezoso, si empieza algo, normalmente no lo termina, lo deja a media. Y otra cosa que vimos es que el perezoso... Siempre tiene una excusa para su accionar. Siempre Él pone excusa. Entonces, lo más crítico que vamos a ver en esta parte es cómo eso le afecta al perezoso y cómo es el perfil del diligente al cual Dios nos llama. Y aquí quiero destacar, hermano, hermanos, mientras la pereza nos arrastra a un círculo vicioso donde cada vez nosotros estamos más llenos de pecado y más cargados, la diligencia nos empuja a un círculo virtuoso donde nosotros cada vez estamos haciendo cosas mejores y más grandes para el señor el diligente es una persona que busca cada día cómo agradar más a Dios cómo crecer en el señor cómo servirle y el principal, el principal problema que supone la pereza es que ella es bien contagiosa nosotros debemos tener cuidado de andar con una persona perezosa, porque su actitud terminará contagiando, mami, también. Nosotros podemos identificar fácilmente las personas perezosas. Ellos normalmente usan dos estrategias: una, alargan la fecha límite, alargan el compromiso acordado, o sea, eh, eh, ¿cuándo vamos a terminar esa actividad? Y la segunda es que ellos nunca llegan a tiempo para completar esa actividad. O sea, aún ellos la largan, nunca terminan acabando, acabándola. Estas personas nunca cumplen esa fecha que se han propuesto, ya sea por desconocimiento o por mala planificación. Es cierto que nosotros podemos decidir, en caso de que no tengamos suficiente tiempo, qué actividades son prioritarias sobre otras. Y dar nuestro mayor esfuerzo para acabar esas actividades más importantes. Pero esto debe ser una solución puntual y no debe ser una constante, como es el caso del perezoso, que siempre está postergando el compromiso que ha asumido con nosotros. Si tú eres un perezoso, te quiero dar algunos consejos que nos pueden ayudar a superar esa pereza. Primero, nosotros debemos de actuar por objetivo, establecer metas y no dejarnos llevar por nuestras emociones. Esas metas debemos de asegurarnos que sean alcanzables, que sean logrables, de manera que cuando yo consiga lograr esa meta, eso sea un impulso de energía para yo poder seguir hacia la siguiente. Debemos de tener plazos claros, plazos límite, donde para esa fecha... Yo debo de acabar ese compromiso que he asumido y tener también un tiempo en el día donde yo me dedique a poder avanzar ese compromiso que es que he adquirido. Otro de los tips para una persona perezosa es buscar a alguien que me apoye, un apoyo social que me esté dando seguimiento constantemente para asegurar que yo pueda cumplir esa meta por la cual yo me he comprometido. Esas son algunas de las eh, estrategias que vemos que nos permite nosotros movernos de ser perezoso a ser diligente. Ahora bien, hermanos, ¿qué significa diligencia? ¿Qué la Biblia dice sobre esto? Primero entendamos lo que significa diligencia. Y cuando nosotros buscamos la palabra diligencia, dice que es un adjetivo que se usa para designar a una persona que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia para realizar su trabajo, tarea o encargo. Es diligente alguien que es rápido, pronto, ligero a la hora de hacer las cosas y busca una solución o resuelve un problema. Miren qué características tiene el diligente: es una persona que siempre encuentra la solución al problema que estamos teniendo. Y alguien que cuando dice que va a hacer algo, cumple. Veamos qué dice Proverbio 10.4. Dice, la mano del perezoso empobrece, mas la mano, las manos de los diligentes enriquece Dice también Proverbio 12.27, el perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Y también dice Romano 12, 11, que lo vimos anteriormente, en cuanto a diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Miren qué característica resalta la palabra de una gente que es diligente en contraposición a alguien que es perezoso. Una persona diligente es alguien que está apto para servir al Señor. Y yo puedo confiar plenamente en que esa persona me va a resolver la situación, el problema. Ese, esa persona normalmente es alguien que da la milla extra. Y ellos suelen atender una situación que se presenta incluso antes de que alguien lo mande a hacer el trabajo. Y cuando ellos actúan, actúan con una eficacia que permite que ese problema sea resuelto y a la vez que podamos seguir adelante con las demás actividades que tenemos que ejecutar. Una persona diligente es alguien que tiene claro qué es importante y qué no. Es una persona que planifica para estimar si él puede lograr eso a lo cual él se ha comprometido. Él también trata de buscar el, la mejor manera, la mejor alternativa. Para poder resolver ese problema que se presenta. No simplemente él trata de resolver la actividad, no. Él busca de las diferentes maneras para poder resolver el problema, cuál es la más idónea. Porque es alguien diligente, alguien que investiga, alguien que busca consejo, alguien que quiera hacer un trabajo que sea de calidad. Y nosotros vemos que normalmente la persona diligente es una persona perseverante. Él no se rinde en el primer intento. Él no cruza los brazos en el primer fallo. No. Es alguien que él busca la manera de cumplir el objetivo. También, un diligente según la palabra del Señor, es alguien que ama al Señor por sobre todo y busca a Dios en primer lugar. Él pone la cosa del Señor donde debe de estar. Le dedica el tiempo que debe dedicarle al Señor. Y es lo primero que Él hace en su día a día. También nosotros vemos que Él no espera a que alguien haga lo que le corresponde. El diligente es una persona que busca la manera de resolver cualquier problema que vea a su alrededor. Él no está cómodo, o sea, a él no le gusta el confort, no se mantiene en la comodidad, sino que él busca la manera de poder hacer todas las cosas que agradan al Señor. Y lo hace con una buena actitud. Porque Él sabe que ese trabajo que Él hace es para darle honra y gloria al Señor por medio de su vida. Aquí, hermanos, es importante que nosotros veamos que el diligente tiene una gran recompensa según la palabra. La palabra habla de prosperidad, de paz espiritual, paz económica la satisfacción del deber cumplido, pero también su principal recompensa es que él hará al Señor, le da gloria y honra a su nombre por medio de su trabajo. También hay algo adicional que viene como recompensa de ser diligente. Y eso es, normalmente, la recompensa de alguien que es diligente es que vendrá más trabajo. O sea, un trabajo bien hecho trae más trabajo. Y ahí es donde el diligente debe saber administrarse, priorizar y dedicar sus energías a las cosas que realmente importan. El diligente es una, es una persona que debe aprender a decir que no a las cosas que no son relevantes para poder dedicarse a aquellas que son más importantes, aquellas que arregan más valor, aquellas donde él puede servir de una manera más plena. Y por eso, hermanos, nosotros debemos de saber con qué nos comprometemos. No podemos decirle que sí a todo. No, nosotros debemos de cuando digamos sí, debe ser de una manera eh, planificada en la cual sepamos que nosotros vamos a cumplir con ese cometido para no caer en el fallo del perezoso que le dice sí a todo pero no termina cumpliendo ninguna de las actividades. Entonces, miren qué interesante esta última parte. Un perezoso es alguien que tiene tiempo libre, tiempo de más. Casi siempre dice que sí a todo, pero el diligente es alguien que está muy cargado y to le tocará decir en algunas ocasiones que no a varias actividades para poder dedicarse a aquella con la cual él se ha, él se ha comprometido. Y de esa manera poder cumplir eh, su palabra. Nosotros tenemos que ver, hermano, que el día tiene 24 horas, tanto para el perezoso como para el dirigente. Pero esa planificación y esa eh, acción de poner al Señor en primer lugar en todas sus actividades permite que Él pueda trabajar de una manera que pueda rendir ese tiempo y ser un buen mayordomo de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Entonces, hermano, no es que él desea acaparar todo el servicio. Aquí podemos ver personas diligentes que están con mujeres, pero también tú lo ves como eh, cuidando el parqueo, pero después tú lo ves cargando en un instrumento. Es una persona que siempre tiene una actividad, siempre está buscando una manera de ayudar. Y eso es porque su acción es de servicio, es de poder buscar en qué él pueda aportar para el crecimiento del pueblo de Dios. Así que nosotros debemos de buscar la diligencia y alejarnos de la pereza. Pero cuidado, si por querer buscar la diligencia, nosotros nos vamos a un extremo donde nos cargamos y perdemos el norte. Ese balance de vida lo perdemos. Y eso es bien peligroso, hermano. Porque una vez nosotros perdemos ese balance de vida, y no estamos conectándonos con el Señor y que Él nos guíe por medio de su voluntad, podemos caer en nosotros confiar en nuestro propio esfuerzo o quedar mal eh, porque nosotros creemos que podemos con todo. Y eso puede traer consecuencias familiares, consecuencias espirituales, consecuencias eh, de salud inclusive. Entonces, tenemos que tener cuidado con qué nos comprometemos. Por último, quiero hacer una reflexión en esta parte. Que también se relaciona con el diligente y el perezoso, que dice en Proverbio 21, 20 y del 25 al 26, dice: Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre incesato todo lo disipa. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quiere trabajar. Hay quien todo el día codicia. Pero el justo da y no detiene su mano. Miren qué diferencia hay entre un perezoso y un diligente. Aquí podemos ver estas características que resaltan del diligente. El diligente es que tiene, él tiene lo que necesita, pero también él es precavido de guardar para el futuro, de guardar para eventualidades. Y esto aplica tanto en cuidar el tiempo como la ministra así como en cuidar el dinero. Es una persona que, aunque él se preocupa por el futuro, él no deja de ayudar al necesitado. Él dedica tiempo, dinero y amor a pesar de su múltiple compromiso. Y por eso, hermanos, nosotros vemos que en la palabra no habla, de que en la casa del diligente hay tesoro precioso y aceite. Pero el hombre insensato todo lo disipa. El perezoso todo lo gasta. Y aquí pueden darse combinaciones peligrosas. El perezoso puede convertirse en alguien que es un derrochador. Y puede derrochar tanto tiempo, porque no lo aprovecha para el Señor, sino que se deja llevar por las redes sociales, por la agenda del día a día. Pero también puede derrochar el dinero. Porque no la administra correctamente y no piensa en el futuro, no se planifica, no cuida de los bienes del Señor. El perezoso también puede convertirse en una persona que solamente acumula compromiso o dinero, pero sin ningún propósito. Es alguien que trata de servir en todo lo que pueda, pero cuando tuve la calidad de su servicio, un servicio que no agrada al Señor es simplemente por estar involucrado en la actividad de Dios, pero no en darle un servicio de calidad. De la misma manera, un perezoso puede acumular dinero, pero no tiene un objetivo en su vida de cómo él piensa aplicar ese dinero. Porque a él le pesa planificarse, a él le pesa eh, dedicarse a hacer las cosas eh, que llevan sacrificio para poder estimar que es lo más, lo más conveniente hacer con eso que él ha acumulado. Y nosotros vemos que el diligente, normalmente, cuando está lleno del Espíritu Santo y es guiado por la palabra del Señor, es un ahorrador. Con esta virtud, él puede lograr cumplir metas en la vida y igual sacar tiempo para servir al Señor y para ser eh, diligente en su trabajo. Y en su casa es alguien que él puede llevar un balance de vida entre el servicio al Señor, la vida familiar y la vida profesional. Entonces, aquí yo quiero, hermanos, que veamos: seré yo un perezoso o seré, o seré yo un diligente en esta última parte. Y yo entiendo, hermano, que la mejor manera de usted analizarse, porque aquí lo estamos viendo desde el punto de vista bíblico: si yo he sido un perezoso en mi vida espiritual, es yo he leído. La Biblia entera. En mi vida cristiana, dos, tres años, cuatro años, yo he podido lograr la meta, por lo menos esa meta de haber leído la palabra entera. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hermano, que para leer la, vida, la Biblia en un año, aunque no tiene que ser un año, pues un año y medio, dos años, basta con una Biblia promedio con leer tres o cuatro páginas diarias. De tres a seis páginas diarias que usted lea. Usted podrá, podrá lograr ese objetivo. Si yo no he podido, en este tiempo que tengo con el Señor, poder ver la palabra de Él y profundizar en ella, probablemente, probablemente yo estoy siendo un perezoso en cuanto a mi crecimiento espiritual. ¿Estoy sirviendo yo en la iglesia o solo voy a servirme a la iglesia? También es una señal de que yo estoy siendo un perezoso espiritual. He abandonado una práctica de pecado o todavía permanezco en ella. Si sigo constantemente en el mismo pecado, en el mismo pecado, en el mismo pecado, nunca crezco, es porque esa pereza no me está permitiendo poder crecer en el Señor. Yo no asisto a la iglesia o a la célula por la comodidad de mi casa. O sea, yo me siento tan cómodo en la casa que a veces no voy a la iglesia, no voy a la célula, como que me pesa tener que salir a la iglesia o a la célula. Eso puede ser un indicio de pereza en tu vida. Yo he faltado a la iglesia por razones que nunca en mi vida faltaría al trabajo o a otra actividad. A veces nosotros ponemos excusas para no ir a la iglesia un domingo que no ponemos para ir a un lunes al trabajo. Ay, que hay muchos tapones, que es tarde, eh, que, que tengo mucho sueño y no me quiero levantar. O sea, nosotros ponemos excusas que son válidas para la iglesia, pero no son válidas para mi diario vivir. Y si ese es mi patrón en mi vida, es porque yo estoy siendo, aunque sea diligente en otras cosas, en cuanto a lo que depende de la parte espiritual, estoy siendo negligente. Así que hermano, si tú estás siendo diligente en tu vida profesional y perezoso en la iglesia, yo te animo a que te unas a nosotros y cambie a ser diligente en cuanto a la cosa del Señor. Nosotros debemos conregarnos cada domingo. Debemos mantenernos en la oración, soporte y apoyo de la obra a la cual el Señor nos ha mandado. Miren lo que dice Mateo 25, 23. Dice, buen, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es un llamado a que nosotros hagamos la obra a la cual nos ha llamado Dios, sabiendo que esto no ha sido por nuestra diligencia. O sea, esta obra que el Señor nos ha dado, esta gran salvación, esta bendición del nuevo templo, no es porque somos diligentes, necesariamente, ni porque somos mejores que otros, sino debido a su misericordia y a su gracia, que nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, a pesar de nuestro pecado y de nuestros errores, pero a pesar de que eso ha sido así. El Señor nos llama a que seamos diligentes en cuanto dependa de nosotros y que nos unamos a su voluntad para poder hacer esta obra a la cual Él nos ha llamado. Entonces, te mismo hermanos a, a que te una a nosotros los diligentes apoyando la voluntad de Dios y disfrutando junto a la iglesia de esta gran bendición que Él nos ha dado, tanto aquí en el templo, como en los próximos años, donde estaremos en un nuevo lugar, donde necesitaremos más personas al servicio del Señor que quieran dejar la pereza y venir a ser diligente en las cosas del Señor. Oremos. Oh, para Amado, te damos gracias por este tiempo que nos ha regalado, donde pudimos ver, Señor, que tú nos haces un llamado a nosotros a andar en diligencia, Padre. Te pedimos que tú quites ese deseo perezoso que tenemos, Señor, de hacer las cosas que, que son cómodas para nosotros, donde no, no queremos salir de nuestra zona de confort, Señor. Te pedimos que tú no confrontes y si hay área que yo he identificado en la cual yo no he puesto a tus pies, que yo todavía sigo, Padre, en pereza, ayúdame, Padre, a ser diligente en ella. Permite que yo pueda empezar por lo más básico. Que es poder leer tu palabra todos los días. Que yo pueda cumplir esa meta de poder leer la Biblia en un año. Y poder, Padre, venir a ser el siervo que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú no das tanto eh, mandato de que seamos diligentes y que dejemos la pereza, Señor. Tú nos has dado el Espíritu Santo que pone en nosotros el querer como el hacer. Pero también tú nos llamas a que nosotros pongamos de nuestra parte y podamos, Padre, sacar de nuestro tiempo para poder alabarte y darte honra a ti. Gracias por todas las bendiciones que nos da. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar aquí en este culto virtual. La animamos a que nos eh, sigan este viernes por medio de nuestras células y también el domingo en los tres cultos que tenemos como cada domingo. Les esperamos eh, aquí y que el Señor sea con ustedes. Feliz resto de la noche.